y ya tengo el Motorola Edge 50 Fusion, el dispositivo que Motorola ha empezado a distribuir en nuestro país y que la verdad es un gama media que promete, sobre todo porque viene en una caja reciclada, bastante ecológica. Además tiene ese olorcito característico de los dispositivos de Motorola, pero trae una sorpresa, pues tiene los audífonos inalámbricos. Eso quiere decir que no te tienes que comprar unos aparte para poder poner en funcionamiento todo tu dispositivo móvil. ¿Qué es lo que trae la cajita? Pues aquí te cuento todo en este unboxing. Y Motorola no solo me ha enviado uno, sino hasta tres dispositivos, y el último que me falta abrir es el Motorola Edge 50 Fusion, y la verdad es que a diferencia de sus hermanos mayores, pues este cuenta con una serie de características como 256 GB con 8 GB de memoria RAM. Pero ¿qué trae la caja? Pues como sabes, los Motorola vienen en un empaque completamente ecológico, pero además él incluye un olorcito bastante característico ya a los dispositivos de esta marca, que al abrir la caja vas a empezar a olerlo y la verdad es que huele riquísimo. Asimismo observamos Hello Moto por un lado y por el otro el empaque reciclable, entre otros. Sin mucho más detalle, abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es con el dispositivo, que también es bastante delgadito y sobre todo que tiene una pantalla algo curvita. Tiene 7.9 milímetros de grosor y 161.9 x 73.1 en ancho y largo. En el tema del peso tenemos 174.9 gramos y está construido pues con vidrio en la parte frontal y polímero de silicona en la parte trasera y plástico en los frames. Asimismo es IP68 de resistencia al agua y puede aguantar hasta 1.5 metros en 30 minutos. No sobresalen demasiado del cuerpo las cámaras y lo bueno es que viene protegido por un case completamente de plástico con la finalidad de evitar a que se arañe ni bien saques el dispositivo de la caja. Es bastante guerrerito, pues en la pantalla tenemos Gorilla Glass 5, pero hay un detalle que diferencia a los dispositivos de Motorola y hoy te lo voy a decir. Muy aparte del empaque, también tenemos una mini cajita donde están los manuales de uso y el pin para remover la nano SIM, mientras que del otro lado tenemos este cargador que posee 68 watts de potencia, por lo que tendrás el dispositivo en 50% en tan solo 15 minutos. Mientras que del otro lado tenemos el cable de transferencia de archivos de USB tipo C a USB tipo C. Y también se le incluye los denominados Moto Buds, no los Moto Buds Plus, y estos vienen en un color blanco. Pero lo que resalto acá es que Motorola sí integra los audífonos inalámbricos en su caja, algo que ya muchos dispositivos han eliminado por completo. Sin duda una característica que me gusta bastante de los Motorola actuales, para que así tengas el pack completo sin necesidad de comprar aparte. Regresando al dispositivo, este cuenta con una pantalla de tan solo 6.7 pulgadas y además tiene un aspecto ratio de cuerpo pantalla de 91.6, y además este es OLED con 120 Hz de tasa de refresco y 1600 nits de brillo. Viene con una resolución de 1080x2400 píxeles. Sobre el sistema operativo también tenemos Android 14 y también se va a poder actualizar 3 veces más en Android, es decir, tenemos garantizado hasta Android 17. Sobre su procesador, contamos con Snapdragon 6 generación 1 y una GPU Adreno 710. No viene para expandir la memoria externa, pero sí cuenta con una memoria interna de 256 GB con 8 GB de memoria RAM, las cuales también pueden expandirse por la memoria virtual. Sus speakers son estéreos y la batería tan solo cuenta con 500 mAh para que así puedas aguantar alrededor de día y medio. Y sobre las cámaras, pues solamente tenemos dos sensores, el primero de ellos es 50 megapíxeles dual pixel y además el 13 megapíxeles el ultra wide, mientras que la cámara para selfies es de 32 megapíxeles. Sinceramente me ha gustado que estos dispositivos de gama media de Motorola vengan con todos los elementos habidos y por haber y no falte nada para que disfrutes por completo el smartphone. Si te gustó este unboxing, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.